vino a romper los huevos. Ay, uno que queremos el número mucho, uno. Lo queremos mucho al señor Marcelo Iripino. ¡Iripino! Casa. La verdad, tengo que decir, y no quiero hacer preferencia, uno de los más divertidos que se ha presentado en los rompehuevos. Sabe que vino muchísimo acá con nosotros, le puso mucha Bailamos energía. Bailamos el piqui-piqui. Claro, pero sí. Ha venido también, desde el principio, sí. Muchísimo. Bueno, y él tiene unos muy lindos recuerdos de usted. Yo le mando un gran beso porque es un tipazo. Un tipazo, esas personas. Me enseñó pasos energía. Buenísimos. Bueno, no aprendí mucho, pero bueno. Hacer el amor. Cuando estaba entrenado, no tanto como me está enseñando Noelia, ¿eh? Pero me está él me enseñó también el limpia parabrisas, unas cosas buenísimas. Ah, limpia parabrisas. Bueno, él es un agradecido. ¿Usted sabe ese paso? Parabrisas, limpia parabrisas. Después se lo voy a enseñar, Muy buena energía. No, digo, y es claro, eso, lo que digo es uno de esos tipos que te cruzas en cualquier momento. Es súper simpático y tira buena onda. Tiene buena energía, buena onda. Así que bueno, se animó. Qué falta, exactamente, se animó. El desafío de rompehuevos, Ariel. Aprendió ¿y qué tal? Algo de tanto él venir acá. Él es muy rompehuevos, Él es muy rompehuevos. ¿En serio? Exactamente. Sí. Le fue, mire, no le voy a contar nada. Si le parece, lo compartimos. A dale, a ver. Dale. ¿Cómo te llevas con los huevos? Bien. Es rara la pregunta. ¿No? Tiempo en el aire, entonces arrancamos. No me mires, agarra el huevo. Arrancamos ya. Con tu papá en las cantinas, ¿te divertía o no tanto toda esa historia? Vos sabés que lo de mi papá fue una cosa como una cosa muy particular, porque mi viejo en realidad él me llevó a lo que era el folclore. Yo la verdad que el folclore mucho no le daba bolilla. ¿Te gusta cocinar? Me encanta. Vos sabés que me gusta cocinar porque para mí es como una buena terapia. ¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida? El momento más feliz de mi vida, el momento más feliz de mi vida fue hace poquito cuando gané. ¿Ahora? Cuando gané, claro, que gané. ¿No más? Sí, pero estoy tirándole para que no se me peguen un poquito. Mira cómo tiene técnica. El momento más lindo de mi vida fue ahora que me ganó un premio Carlos a revelación por cantar después de 40 años, se te digo. Ahora, digamos. ¿Qué sentís cuando acá el Iripino usa en todo el canal? Me tiré los huevos ayer. ¡Los huevos ayer! ¡Sí, Susana! ¡Sí! O de vos te decimos, Marcelito, estás ahí, decime. ¡Marcelito, estás ahí! ¡Sí, Susana! ¡Sí! Bueno, algún paso de Susana, ¿cuál era el preferido? El de Susana era el mambo. ¡Ay, sí! ¡Canta, pues muy bien! ¡Canta, hay que hacer un musical, hay que hacer con musical con ella, por favor! Bueno, se acabó la joda, vamos a contar, se te acabó el tiempo. Uno, dos que va, tres que va, Cuatro. Correcto. Cinco, seis, siete, ocho, nueve huevos a pero, ¿se puede? Obvio. Al provecho de todos ustedes, a la una, a la dos, a la tres. ¡Iripino, sí! ¡Iripino, sí! Un campo Iripino, le mandamos un abrazo grande. Nueve huevos, bastante, pero bastante perfecto. Bien, con lo que, la verdad que sí. Porque a algunos le regalaste los huevos. Lo digo así. Fuiste generoso. Es verdad, pero los hizo muy bien. Se ve que en la casa se da maña. Y bueno, le hizo nueve. Yo lo que puedo decir de Iripino es que le gustan los huevos. Le gustan exactamente. Y es muy divertido, se pudo ver en el desafío. Así que le mandamos un beso enorme. Iripino, te queremos. Iripino, sí.